¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Después de mucho tiempo, todo por encalamar, greñudo, me acabo de levantar. Me metí a YouTube un rato, amigos, y vi que estaban saliendo seguidos los setups del 2022. Y ya tenía mucho en el canal que no subía yo el mío. Así que se los voy a mostrar. Hasta ahorita lo que tengo, ya estoy en un cuarto nuevo, no estoy en la habitación donde dormía antes. Ahorita ya tengo un área solamente para mí, para jugar aquí, para que vean más o menos lo que tengo hasta ahorita. Lo que tengo lo he conseguido, amigos, con el tiempo, trabajando. Todo lo que tengo no es por presumir o algo, pero pues es más, yo siento que todavía hay mucho más aparte de lo que tengo ahorita. Así que pues les voy a mostrar todo. Desgraciadamente, amigos, me quitaron la desmonetización del canal porque tardaba mucho en hacer los videos. No subía los minutos que debía de subir al mes, creo, algo así. Pero bueno, vamos a empezar haciendo más videos ahora sí de varias cosas. Ahorita les voy a mostrar nada más lo que es el setup. No sé si antes de este video o después de este video va a haber lo del Xbox, el Series S que tengo. Y pues bueno, amigos, vamos a poner la cámara de atrás de la cámara para mostrarles todo lo que tengo. Bueno, amigo, pues este es mi cuarto. No es muy grande. O sea, es un, ¿qué serán? 3 metros por 2.70 o 3 metros por 3 y feria, algo así, no me acuerdo, no es muy grande. Tengo ese aire que me enfría, como no tiene idea, amigos, pero hace un ruido. Bueno, vamos a empezar, ahora sí, vamos a empezar. Tengo dos de estos, ¿cómo se dice? Como tipo vitrinas, anaqueles. Vamos a empezar por, uno es más delgado que otro. No sé por qué, si sobre los compré en la misma tienda, de la misma medida, supuestamente. Vamos a empezar por aquí, amigos. Aquí arriba tengo un desmadre. Aquí tengo más desmadre, pero pues ya tengo cosas que sé que tengo ahí. Pues, por ejemplo, la caja de los teléfonos, una caja de un perfume. Tengo esta que compré en una tienda de esas, Ross o Marshall, no me acuerdo cómo se llama. Es de PlayStation. Desgraciadamente ya no tengo el PlayStation. Un vaso de plumas. Aquí tengo la caja del Xbox cuando salió el PUBG también. Y pues varias cosillas ahí y demás. Aquí tengo lo que es el área de las consolas nada más, amigos. Disculpen ese cablerío, pero pues los tengo ahí porque a la mano. Aquí tengo el cable de una bocina, el cable del teléfono, de los audífonos, de la GoPro. Por cierto, la GoPro aquí está arriba. Pero siento que la GoPro apenas como para interiores, como para grabar afuera, amigos. Como les decía, aquí tengo el área nada más de las consolas. Todavía nada más solamente tengo estas dos. Que es la series, Xbox Series S. Y la Nintendo Switch OLED. La verdad, amigos, pues el Xbox está mamalón. Tiene buen tamaño, está muy chiquitillo. Y se juega muy bien. O sea, lo malo que pues nada más solamente tiene 512 GB de disco duro, algo así. Y no tiene discos, amigos, todo es digital. Pero pues la verdad, en el Game Pass hay muchísimos juegos muy buenos que puedes jugar. Y pues a mis amigos me pasan cuentas y puedo transferir licencia, no sé cómo se diga. Y juego varios juegos. Desgraciadamente no tengo que comprar ahorita juegos digitales. Sí hay uno que otro que quiero comprar, amigos, pero la verdad ahorita no estoy muy bien con el Xbox. La Nintendo Switch OLED la compré porque siempre me ha gustado la Switch, no sé por qué. Y yo tenía la, si se van a los videos más antiguos, yo tenía la edición de Mario Odyssey cuando salió, una roja. Pero pues ya saben que yo todo vendo y revendo y compro y vendo. Pero pues ahorita tengo la OLED, que no la he vendido. Hasta un primo me dice, ese milagro, güey, que no la has vendido. Pues no la he vendido, ahí la tengo, amigo. Creo que ya no es muy difícil conseguirla, ya la he visto en varias tiendas. Pero pues aquí está, amigos. Funciona todo correctamente. La tengo aquí porque juego en la tele, en la pantalla de repente. El control de la Series X, amigos, lo tengo guardado en su caja. No lo saqué porque pues yo tengo el control este de Xbox también, Series, pero en color negro. Dije, pues, ¿para qué saco el nuevo si puedo jugar con este? Aquí tengo un control de PlayStation 4, amigos, que este tiene una historia un poco rara. Cuando yo tenía el PlayStation 5, a mí siempre me han gustado los controles de Play 4, amigos. Siempre me han gustado. Y cuando yo compré el PlayStation 5, un amigo me dijo que se quería comprar un Play. Y nos pusimos a buscarlo por Marketplace y encontré yo un PlayStation 4 Pro edición de Ad Stringer, algo así. ¿Es esa edición? ¿De Ad Stringer? ¿Stranding? No se acuerda cómo chingado se diga. Y me dijo, güey, esa mero. Y el morro nos vendió el PlayStation en 6,000 pesos, creo. Y él solamente tenía 5,500. Entonces le dije, te voy a hacer un trato. Yo tenía un control de Play negros que compré. Un control normal. Y le dije, te llevo por el Play y te presto los 500 varos si me cambias el control.
porque a mí me gustaba mucho este control. Y pues sí, me dijo que sí. Y pues aquí lo tengo, no tengo ya ni PlayStation, pero de repente lo conecto en la compu. Tengo estos amigos, estos Joy-Cons. Los compré, son, no son originales, son de Switch. Esta de en medio sí es original, es la del Switch. Pero los Joy-Con no son originales. Los compré porque quería ponerlo todo en negro. Y compré los switches todos negros. Que la verdad jalan muy bien. Este es el mouse de la Surface. Tengo una laptop Surface que está guardada ahí en mi maletín. Estos dos maletines los uso para cuando salgo en viajes del trabajo, amigos. Aquí ya, este es el que usaba primero, pero ya guardo papeles aquí. Y es el que uso ahora. Aquí tengo la laptop adentro y pues mi pasaporte y varias cosas de viaje. No sé por qué está, no sé qué está haciendo el trípode aquí, que lo andaba buscando y no lo hallaba y lo acabo de hallar. Pero pues ni modo, ya así grabé. Abajo pues lo mismo, es el cargador de la Surface. Ese cable me salva chingos, amigos, cuando salgo de viaje. Es una entrada tipo C a HDMI, porque conecto la laptop, la Surface, en una pantalla y me pongo a ver Netflix como si nada. Bueno, vámonos a la otra parte, amigos, a la otra vitrina. Aquí está un poco más acomodada porque la acabo de poner. Aquí tengo mi compu, pero vamos a empezar desde arriba. Arriba tengo unos papeles que son importantes, pero los tengo ahí para que no se me pierdan. Aquí tengo los maletines de la herramienta. Aquí tengo esta herramienta. Es el teléfono secundario que antes tenía, pero es una caca. Y aquí tengo las cajas de la mayoría. Aquí está, este es el micrófono que tengo ahorita. La caja de los Joy-Cons que le dije que compré. La caja de mi gráfica que tengo actualmente es una 3070. La caja del Switch. La caja del teléfono secundario que tengo ahorita es un Motorola. Esa es la caja del mouse. Estos son los stickers que trae el mouse. Unos stickers, unos grips que le compré, que la verdad están muy buenos. Y pues aquí tengo la caja de la Surface. Pues aquí tengo la navajita, amigos, para abrir las cajas. Algunos cables. Y pues esta es mi computadora hasta ahorita, amigos. Me faltan algunas cosas, pero hasta ahorita estoy bien con ella. Mis audífonos que tengo ahorita son estos, son los Bolts, creo que se llaman. Que de hecho la caja está abajo. Los tengo cargando ahorita. Los audífonos son muy buenos, amigos, pero saturan mucho el audio. A lo mejor tienen ahí para, con el programa, el software para nivelarlo. Pero yo siento que el audio, para jugar están con madre porque se oye como si estuvieras en un cine. Pero para editar no me gustan porque se oye muy fuerte. Y pues aquí tengo mi computadora. Que hasta ahorita tenía una, pues en los videos pasados, la que siempre han visto, y pues ya actualicé el gabinete. La mayoría ya actualicé. Unas cosas obviamente se quedaron, entonces les voy a decir lo que trae. Traigo un Intel i5, que de hecho aquí está la caja del procesador. Es un Intel i5 10400. Es una RTX 3070 de Gigabyte. Traigo 16 GB de RAM. Creo que son a 3000 MHz, algo así. Un tera disco duro sólido. Es el que todos querían cuando salió esa madre. Creo es de... No es muy, muy acá, muy, muy profesional. Trae 3500 de lectura, algo así. Pero trae RGB, amigos. Y pues el gabinete es un H500. Que no es I, o sea, no tiene luces. Solamente los abanicos pues son básicos. Esos fans de Amazon, perdón. Baratos. Tengo uno arriba, uno atrás y dos enfrente. Y pues abajo, aquí esa tabla, amigos, la tenía aquí puesta, pero tenía el módem ahí y sentía que, no sé, que se iba la señal o algo. El internet jalaba muy feo y le quité, chingue su madre. Ahí está el conector donde van varias para conectar la mayoría de cosas. Aquí abajo, amigos, tengo la caja del Series S, la caja de unos mis audífonos secundarios y la caja de los Volt. Creo que sí, Volt se llama. Void. Es los audífonos que uso para jugar. Y pues vamos a pasarnos ahora sí a lo que es mi mesa donde juego. La silla es la de siempre, amigos. Ya tengo mucho tiempo con ella. Tengo años, ya como 2 años o 3. Es una Acer Razer de esas de Amazon. $100 me costó en ese entonces. Ya está toda puteada, ya está toda rasguñada de aquí. Todo esto guango. De hecho, estas, donde estoy bien culón, amigos, ya se enchecaron para las orillas. Pero pues la verdad todavía aguanta. De no hacer ruido es lo que me ha gustado más que... O sea, si la mueves sí hace ruido, pero ya ves que unas te sientes y empiezan... Y esta, ¿no? Bueno, pues esta es mi área, amigos. Tengo dos monitores de 27 pulgadas. Este es 165 Hz. Este es 144 Hz. Este es un...
MSI, sí, es un MSI. Y este es un Asus, que ese es el principal. O sea, aquí juego, aquí todo, pero aquí no sé por qué me gusta este monitor por lo plano. Este es curvo y este es plano. Yo soy más de monitores planos. De hecho, aquí edito, aquí veo YouTube. No tiene bocinas y este sí. Pero como siempre tengo audífonos, aquí edito y todo, amigos. Aquí entro a navegar y todo. Pero este lo uso especialmente para jugar. Y sí hay una diferencia. Si te pones a verlos exactamente los dos, hasta en calidad de video y todo eso, 165 Hz son mucho mejor que 144. Y los notas, aunque muchos digan, es una mamada, pero sí los notas. Actualmente pues uso Windows 11, no he tenido ningún problema. No sé por qué dicen que es muy fallento. Yo uso Windows 11. Tiene poco tiempo que lo actualicé. Mi aro de luz, que me gusta mucho. Aquí estoy. Mi cuadro de Smash, cuando salió el juego de Super Smash Bros, me dieron este póster y lo puse en un cuadro, perdón. Me gustó mucho que es todo negro. O sea, entras a veces a raza y dices, ¿por qué tienes un cuadro negro? No, güey, fíjate bien, mira, tiene el logo. Estos son los audífonos secundarios que estoy utilizando, amigos. Cuando pongo a cargar los Void, son unos Logitech de los baratos. Me costaron como $40. Estos se oyen muy frescos. Se oyen bien. El mouse que estoy usando ahorita mismo, ya tengo rato con él. Es un Razer Viper Mini. De hecho, pues ya está muy peloteado, pero como quiera sigue funcionando. Le puse los grips, los stickers, esos, amigos. Y la verdad, jala muy bien. No suda la mano, no se me resbala nada. Un 10 hasta ahorita. No me he puesto a conseguir, amigos, los mousepads. Tengo años con este mousepad. De hecho, está puerquísimo. No, ahorita se me hace que lo voy a lavar, ahorita que el clima está muy caluroso. Lo voy a lavar, pero es el único tacto que he sentido que me gusta mucho. Está muy suavecito, para el mouse todo está muy bien. Tenía el otro Corsair, uno largo, y estaba como muy rasposo, amigos. Pero este me gusta mucho. Es que no, como les digo, no me he puesto a que, voy a comprar un mousepad. De teclados, siempre he tenido teclados caros. De hecho, arriba, allá arriba, amigos, tengo el Husqvarna, Razer Husqvarna óptico. Y este me lo compré cuando compré un monitor, creo. Es un Corsair K60, algo así, low profile. Son unos switches nuevos que sacaron, que no hacen mucho ruido, tan suavecitos. Y hasta ahorita es el que uso, amigo, y completo, porque últimamente he estado usando mucho lo que es esto. Por eso lo tengo completo. Mi micrófono tenía el Snowball, uno blanco, una bolita, y se lo vendí a un amigo. Y me compré el Razer Siren, amigos, mini. Está muy bueno el micrófono, es muy bueno. Para el precio que tiene, me costó $49. No, $39. Y pues la mesa, tengo muchísimo tiempo con esa mesa de amigos. Abajo tengo el volante para el American. Disculpen mi alfombra, que vivir en un rancho y poner alfombra es grasa de mi trabajo. Traía grasa en mi zapato y valió cabeza. A ver si la limpio en estos días. Pero en sí, creo que la alfombra todavía se ve un poco limpia. El volante Logitech y la palanca de Ayton Fuller para el American Truck. Lo pongo de vez en cuando, amigos. Sí he jugado, sí lo juego, pues. Pero ahorita estoy jugando más con mis amigos. Estamos jugando PUBG, VRChat, varios juegos. Y pues en sí es todo, amigos. Pues este es mi teléfono secundario. Es un Motorola Edge 20. Está muy bueno, está muy bonito. Del diseño que tiene, cuadraditos. Y me gusta mucho que los teléfonos tengan cuadraditos. Y pues la verdad, jala muy bien. Y acá atrás pues tengo cajas, amigos. Cajas que no utilizo. Es el cajón de la muerte. Tengo muchísimas cosas ahí de chácharas. Y pues las cajas de cosas que tengo ahí. Esa madre la compré. Yo creo que no la usé ni 5 minutos y la volví a guardar. Tiene 5 años, tiene esa madre ahí, amigos. Es como para los aviones. Pero no lo uso. Y pues este es mi tripié. Lo uso para cuando hago unboxing o así. Tenía un tripié y lo desmadré para poder poner mi foco aquí atrás, mi aro de luz. Y me compré otro, que es de los baratos. Y pues es todo, amigos. Aquí, si pueden ver, le pongo la pantalla más panorámica. En sí no tengo muchas cosas, pero pues con esto estoy a gusto hasta ahorita. Me faltan algunas cosas más. Pero pues después los compro poco a poco. Tampoco les digo, no los compro de golpe. Lo único que me urge ahorita es un corte de cabello. Que ya, es que siempre traigo gorra, amigos. Pero un corte de cabello y un corte de barba ya es lo que me hace falta. Amigos, déjame voltear la cámara porque este mono, hasta tiene un video de YouTube. Este mono es mi favorito de este juego, el Call of Duty Ghost. Me gustó demasiado cuando salió. Y esta skin era muy famosa, que de hecho la tenía y todo.
Y hasta la fecha, amigos, tiene un video en YouTube hace mucho que subí. Tengo un hijo de 2 años. Me lo pelea, no tiene una idea, pero este mono no se mueve de aquí. Y pues bueno, amigos, hasta aquí va a ser todo. Espero y les haya gustado. Ya saben que pueden suscribirse. Pues el canal está bien en suscriptores. Para mí está bien. Las vistas no me importan. Yo solamente grabo videos para en un futuro yo me salgo de viaje, amigos, y me pongo a verlos. Se los enseño a mis hijos, a mis sobrinos. Pero pues empezaré a subir así un poco más de videos de cosas que pueda comprar o así. Así que espero les haya gustado. Denle un like, suscríbanse, comenten ahí, amigos. Y nos vemos en un próximo video.